Hay que ganar plata, che. Mira estas cuentas. Ah, cómo descuidé el negocio. Oficina de Rustulli. Llame en otro momento que me estoy comiendo una naranjita. Y mañana. Hay mujeres hermosas que uno se olvida. Ajá. Y que por ahí ves varias seguidas. Ajá. Ponele, no sé, rubias bronceadas. Ajá. Y decís que eso es lo mejor que hay. Pero después te cruzas en la calle con esas, viste, que tienen algo así como de japonesa en la cara, viste. La piel clarita. Los pómulos bien marcados, los labios así gruesitos. La carita perfecta. La piel sin errores. El cuerpo hermoso, sarampiones. La pucha. Otra corriente de la hermosura que me había olvidado. Qué bueno, che. ¿Y cómo podemos aprovechar eso para incentivar el turismo? Sí, es difícil porque eso pasa en todas las partes del mundo, me parece. Digo, es difícil. Porque eso pasa en todas las partes del mundo, me parece. Y bueno, incentivemos el turismo en todo el mundo y algo nos va a tocar a nosotros. Y algo me va a tocar a mí, de la plata que mueve el turismo. Muy buena pregunta. No es una pregunta. ¡Ya sé cómo ganar plata! No, hay un tipo con una pinta muy así de sospechoso, con cara de criminal, así, sí, comiendo bizcochos en la vereda. Sí, cómo no. Es Montesquieu y Gauna, hay 1776. Venga pronto, por favor. Agente Prescott Lecce. Nunca se avivó que era yo mismo el que llamé. La hiciste muy bien, che. Vos sabés que yo en una época para ganar plata me puse a diseñar amortiguadores.
¿viste? Para el auto. Pero se los ponía encima, justo encima de la rueda, ¿viste? Como que... Entonces cuando girara la rueda, se iban a mojar todo. Así que me fue mal. Gracias. Lo que acaban de ver es el sueño de ganar plata. Un cortometraje que hicimos hace poco. Después de la primera en proyección, recibimos críticas muy duras. ¡Hijo de mil putas! Estamos con mi compañero muy dolidos y algo enojados, ¿no? Por las críticas que se nos han hecho, que no nos parecen del todo justas. Sentimos que no se nos ha prestado la debida atención. ¡Váyanse a la carchufa! Dicen que el corto no se entendió. Y vos también andate a la mierda. ¿Me hacés actuar en esta basura que no se entiende nada? ¿Eh? ¿Qué hace un brazo dejándole a australes debajo de la almohada y diciéndole gracias? ¿Y el policía por qué le da plata? ¿Por qué le da plata? ¿Por qué? Un lindo sueño que uno tenga en la vida puede tensarse de más al punto de traer la realidad de los sueños al vivir natural de una persona. Quitándole sensatez a sus conductas, ocasionándole pérdidas de peso, sarpullidos, mareos, minando su sentido de la realidad. O sea que la realidad empieza a funcionar como la realidad de los sueños. Y es eso, básicamente, lo que se pretendió mostrar, mal o bien, en este cortometraje. Yo no sé si la cámara alcanza a captar lo contrariado que estoy en este momento, decepcionado de un público que no estuvo siendo a la altura de... ¿A la altura de qué, papá? ¿Eh? A la altura de el sillón restaurador de cultura que pretendo de algún modo materializar con mi trabajo. Permitime reírme de vos y de vos también. A ver, ¿por qué? Esto es una mentira, una falacia, esto es, no tiene argumento, no tiene bollete por ningún lado. Creí que había sido claro al explicar el sueño que se tensa de Mike, que hace como los sueños. Vos sos un hijo de puta y estás atentando contra la cultura, ¿eh? Quiero que lo sepas. Sos un hijo de puta y estás atentando contra la cultura. ¿Esto es cultura, culiado? Esto, sí, esto es cultura, sí. Me río de Janeiro. ¿A qué le llamás? Me río de Janeiro. ¿A qué le llamás vos cultura? Ahí la cultura que hay, por todos lados. ¿Qué tiene? Anda a caminar la calle, papá. Anda. A ver, para que esto sea cultura, ¿qué tenía que hacer? ¿El policía lo metía preso? ¿Eh? ¿El brazo que hacía la almohada la tiraba? A ver, vos que me criticaste esa parte. Vos que me... No, porque... ¿En qué año estamos, papá? Decime, ¿en qué año estamos? 28. Claro, ¿ves? Así no. ¿Te puedo decir? Esto es ficción. Porque vos me criticaste esas partes. Está lloviendo, te digo.